Good morning. Son las 10 de la mañana y nos vamos de Bangkok, de casa de mi hermano que está aquí, Hop, a Koh Samet, que es una islita. Vamos a ir a un resort a descansar 3 días en la playita. Esperemos que esté bien. Nada de turismo, solamente descansar, comer, beber, bañarse. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda? Unos locos. Unos locos, locos. Así que nos acompañáis, vamos a ir los 10, somos 10, nosotros 5, mis padres, mi hermano, su mujer y su hija, en esta minivan. Y estamos intentando colocar la sillita de Siena, ¿no, Mate? Good morning. ¿Tienes sueño? Yo me tengo como a las 5. Qué mentiroso, qué mentira. Pero bueno, son 3 horas de camino más o menos. Llegamos y allí cogemos un ferry, unos 20 minutos, media hora más o menos, para llegar a la islita. Vaya jet lag. Es un pesado, hasta, se queja de todo. Hasta la una, se queja de todo. Ay, sí, fíjate, sí, tenemos un poco de jet lag. A la vuelta va a estar bastante calorazo. Sí, 40 grados, pero en la playa y piscina estaremos más fresquitos. Bueno, nos vemos en la furgo. ¿Cómo vas, Dani? Muy bien, leyendo tu librito, con tu manta, tus auriculares. ¿Qué lees, cariño? ¿Qué lees? Robbie ¿qué? Robbie Woods and his Merry Men. ¿Y qué tal? ¿Divertido? Esto en página 6. Qué raro. Ah, y Hugo en su línea, ¿no? Con el iPad. De libros nada, ¿no, Hugo? Hola. Hola. Que yo te haga en la cámara. Esto está riquísimo. Sí, tenemos sandía. Madre va a llevar las maletas al barco, ¿no? Bye. Adiós. Pues ahora vamos a coger el bote. Javier, ¿qué has cogido? ¿Uno privado? Ah, tenemos un bote privado para nosotros. Oh, somos así de pijos. Ay, qué miedo. ¿Y el casco? Pues vámonos al barco. El no tiene edad para conducir, ¿eh? En una fregoneta de estas lleva una moto con un carrito al lado en el que vamos montados, que se te clavan los hierros en todos lados. Pero bueno, ¿esto da miedo o qué, chicos? ¡Ay! Este es el nuestro. Ah, qué guay la lancha, ¿no? Dani, nos vamos en lancha. Go. Mira, Siena. Bye bye. Bye bye. Mamá. Madre mía. Bueno, hemos llegado. Esta es la playa. Oh. Venga, Dani. Hugo, ¿y esta arena tan guay que? ¿Esta arena fina y blanquita qué? Llegamos a Sai Kau Beach Resort. Oh, mira, cuántos niños, Hugo. ¿Habéis visto la pista? Estas son 901 y 902. Venid conmigo. Bueno, está bien, simple. Mira, aquí tiene Daniela su camita al lado de la ventana. Yo aquí. Ok, aquí que tenemos, esta no se abrirá, esta es para conectar con la nuestra. Esta es la nuestra, para Sebas y para mí. Vamos a ver el baño. Oh, qué grande, oh my god. Mirad, es súper grande el baño. Aquí tenemos esto. Sí, mira la ducha. Muy bien. Ah, hay un escalón también aquí. Sí, bien. Y hacia el otro lado tenemos como un armarito para maquillarse, ¿no? Para dejar las cositas. Y aquí comunicamos con la habitación de los niños. Perfecto. Siena, say hi. Se pide aquí, pues pone la barra. Ah, muy bien. Pues yo voy. Bueno, pues llegó la comida. Ahí la tenemos.
Oh, qué bueno, qué bueno. Señorita, señorita. Boloñesa in the swimming pool. ¿Qué tal, mate? Bien, así me la hago para. Ya me he pedido un mocktail, que es un cóctel sin alcohol. Hugo, ¿qué? ¿La super hamburguesa? Bien, ¿no? Y en la pisti. Oh, de lujo, ¿eh? Mejor imposible esto. Mejor imposible. Bueno, vamos a salir a dar una vueltita por la playa. Hemos tomado algo en la piscina, súper rico. Ahí viene la pizpireta. ¿A dónde vas tú toda feliz? A la playa. Solo quiere ir de la mano cuando es complicado. Si no, ya. Tanga. ¿Sexy eyes? Muy bien. ¿Sexy eyes? Está Sebas investigando aquí para la cena. Míralo, la cara de contento que pone. ¿Dónde está Daniela? Ya. Qué rico, ¿no? Sí, habéis venido a comer, ¿no, Sebas? Está más caliente que adentro. Qué rico. Oh, qué buena pinta. Hugo se ha pedido una de estas. Ah, pero tú te acabas de comer una hamburguesa con patatas, Hugo. Está el agua caliente, Hugo. ¿Ya te has bañado en la playa? Más caliente que allá. ¿Pero te has bañado ya en la playa? Está bueno. Estas son unas buenas vacaciones, ¿no, Mate? ¿Qué opinas? ¿Bien? Bien. ¿Está todo a tu gusto? Sí. ¿Del señorito? ¿Volverías? Bueno, por ahora sí. Bueno, acabamos de llegar, pero... La hora de la cena. Aquí tiene todo muy buena pinta. Marisquitos, muy buena pinta. ¡Fiesta, fiesta, fiesta! Salimos a cenar por la playa. Este está chulo, ¿no? ¿O qué? ¿Este? Siena, oh, está un poco pachuchi y cansada. Oh. Oh, bien, bien. ¿Está bueno? Oye, y estos shakes están muy buenos. El mío es de piña. Mate, el tuyo de fresa lo tienes aquí, cariño. Oh, qué rico. Oh my god, oh my god, that's cute. Vaya baile, Dani. ¿Tienes? Good morning. Segundo día en el resort. Hace un calor de muerte, 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 muerte. Nos vamos a desayunar, ¿no? Y bueno, hemos madrugado, Hugo, ¿verdad? Mira la cara de madrugador de Hugo. Porque a las 10 cierran lo de los desayunos, que está incluido, y no nos lo queremos perder porque básicamente no hay mucho más alrededor para ir a desayunar. Así que, ¿Sodika qué es? Es... Buenos días. ¿Sodika? Hugo, ah, vale. Sodikan. Sodikan, un chico. Ah, vale. Daniela, ¿qué vas a desayunar? A ver lo que hay. Tú me enseñas, ¿vale? Hay cereales. Mira, cereales. De varios tipos, ¿no? Aquí tenemos la comida caliente. Sopa de miso, sopa de cerdo, ensaladas, cosas calientes. Chocolate pancake. Pancake de chocolate. Pancakes de choco. Y aquí están los zumos. Aquí tenemos. Ah, mira. Postres tailandeses. Yo quiero probar, solamente puedes saber cómo es. ¿Esto qué será? Madre mía. Parece una fruta como cocida, un pastelillo. Otras cositas de ahí. Oh, mira qué pan. Ay, watermelon toast, no me lo puedo creer, mira. Pan de sandía, yo voy a probar este. Pues esto es lo que me he pedido al final, para probar los postres tailandeses, mi pan, que ahora os cuento cómo es, donuts,
un zumo, unas frutas. Esto es yogur con muesli. No creo que me coma todo, pero bueno. Es el muesli. Y, yo tengo y esto es un café con leche. O sea, súper. ¿Tú qué tienes? Cereales. ¿Solo bueno, cereales? Ahora no los tengo. Ya no los tienes. Y Mateo ha venido. Después de un bol de cereales. Se ha tomado ya. Y tenían chicken sausages, salchichas de pollo. De pollo. Y salchichas de pork. De cerdo. Y bacon. Y lo que me parecía más raro era pancakes de chocolate. Son pancakes de chocolate, como súper pequeñitos. Te has puesto un sirope. Bueno, tiene buena pinta. No me he puesto sirope, me he puesto miel. Miel. Ah, vale, perfecto. A ver qué tal está. Prueba primero los pancakes y nos dices. Está mi hermano en el gimnasio, no sé si lo veis, ahí está. Este es Xavi, este de aquí. Está haciendo deporte. Dani, nos vamos a ir a dar un masaje ahora, hemos contratado masajes una para hora todos. Para nosotros, y ellos media. Una hora de relax con aceites, te van a estrujar por todos lados, masaje tailandés. Daniela, estamos tan cansadas que necesitamos un masaje, ¿verdad, cariño? Esta vida tan dura y estresante. ¿Habéis visto el tatuaje de papi que es un dragón? Ven, vamos a enseñarlo. Enséñanos tu super dragón. Mira. Si no lo veis bien, esta es la cabeza aquí abajo, una pata, la cola, está hacia arriba. Bueno, hace un poco de viento y yo creo que hasta puede que llueva. Está como chispeando un poquito, lloviendo un poquitito, pero mejor porque así refresca. Entonces hay unas chicas ahí que dan masajes, como os he dicho antes. Y hemos contratado como para todos, así nos han hecho un precio especial. Estamos todo el día regateando, que es lo normal y la costumbre aquí. Es que son como 12 euros una hora de masaje o algo así, súper barato. Y solo hemos negociado y nos sale como 10 euros una hora. O sea, nada comparado con España, que yo a veces pago en algunos salones hasta 90 euros por una hora de masaje, más o menos. Mate aquí, 10, 12. Y tailandés además, súper bien. Así que, let's go. Ahí va Daniela. ¡Oh, qué bien, Dani! ¡Qué amor! Tú relájate, cierra los ojitos y no pienses en nada, ¿vale? ¿Qué tal, Dani? ¿Bien o qué? ¿Qué, Dani? Estos son buenos, ¿no? Aprende y así. Esto es lo mejor de las vacaciones, es lo que yo estaba esperando de Tailandia. Los supermasajes tailandeses. Ogui. Ubito, cierra los ojos y relájate. No puede. Hugo, ¿está bien? A mí me encanta que me sobeten con aceite. Bueno. Hemos terminado y, bueno, me equivoqué en el precio, son 7 euros, no 12, por si a alguien le interesa, o sea, más barato todavía. Una pasada, los niños mañana quieren repetir, yo también, obviamente, aprovecharé y me haré luego también pedicura. Y bueno, terminas, madre mía. ¡Oh, qué gusto, qué gusto! Ahí está mi hermano también, ahora hace la segunda tanda, van Sebas, mis padres, mi hermano y Pomi. ¿Qué vais a hacer, Ugi? Nos vamos a poner unos tatuajes. ¿Unos tatuajes de henna? Sí, y yo me he puesto... Bueno, me ¿te voy vas a poner uno de Yang. Ajá, en el hombro. Ay, 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 ay. Oh, a Daniela le van a hacer a Pikachu, ¿no, Hugo? Mira el mío. Voy. El de Hugo ha quedado precioso. Sí. ¿Dragón? Se ve el dragón, pero a la vez es el Yin y el Yang. Mira. Sí, ¿cuánto se tiene que secar? ¿Unas horas? ¿Cuánto? Media hora antes de bañarte. ¿Media hora solo? ¿Ah? Chulísimo, Mateo. Frutas, súper ilusionado. Esas son piñas pequeñitas, súper peladitas. Mirad qué monas.
Y ahora Daniela sigue con el pollo y nos están preparando un mango y yo voy a pedir agua de coco para beber. Y tienen un montón de frutas. Esto es pomelo. Esto no tenemos ni la más remota idea de qué puede ser. Y esto tampoco. Así que hoy nos hemos atrevido con otras cosas. Mira el coco. Maestro es el green. Esto es de bote para agua. Es agua de coco, está muy rica, a mí me gusta. Vamos a cenar otra vez. ¿Se pide aquí? Fish steak. Pork ribs. Beef steak. Pork steak. Bueno, nos hemos pasado pidiendo, no deja de llegar comida, Mateo. ¿Qué vamos a hacer? Oye, comerme el plato entero. Tú te estás comiendo un platazo de gambas tú solo. Hugo se ha pedido ahí, que Hugo, una chuleta con su patatita, su pan de ajo, come un pescado. No, queda la mitad, ya se han llevado la mitad de lo que sí, sí, nos hemos pasado, no sabíamos que era tanta cantidad cada plato, son súper grandes. Algunas cosas picantes, ¿verdad, Daniela? Si ves esto en tu plato, son bolitas de pimienta, eso no se come. Y aquí llega otro banana shake para mí, que me ha encantado. Otro para Mateo. Toma, cariño. Bueno, como se quemaron ayer, llevan camiseta, les hemos comprado. A ver, Daniela. Oh, pero está guapa, Boobies, que tiene relleno, Dani. De talla de mujer, porque la talla de niños no le valía. Se ha tenido que comprar de mujer tailandesa, que son pequeñitas. No en los barcos. ¿Pesa? Mira. No se pueden subir, pobrecitos. Les va a ayudar Sebas aquí a los pobres que no se pueden subir, pobrecitos. Siena, sí. Hola, Siena, sexy eyes. Oh. Ahora, ahora, ahora. Se acaba de despertar. Se hace la muerta la tía. Pues se van los abuelos y los tíos, se van a ir a Hong Kong. Aquí nos dividimos. Adiós, adiós. No sé si me quiere dar un abrazo. Adiós. 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 Beso. Adiós. Adiós. Bye. ¡Ah, mi niño! Adiós. 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 Vamos a comer en el restaurante del hotel. Sí, del resort. Y se ve ahí el mar ahí atrás. Que tenemos el mar aquí, aquí mismo. Nuestro cisne, no sé si nos lo habrán quitado. Sí, nos están preparando la mesa, Dani. Spaghetti boloñesa, hamburguesa. Hoy hemos pedido comida occidental. Papi más... qué bueno, ¿no? La patata esa. Daniela sus nuggets de pollo. Y mami, mira, eso es mi láser. Se te ve muy oscuro. Voy a hacer en esa pared. Vale. Mira, es así, súper potente afuera. Todos los va de una ola de la isla a la otra. Y ahora pones esta parte de aquí encima. Mira, mira, mira arriba. Se ve la noche. Why does she say more than that? Mira hacia arriba, mira tu cara. Qué rara, es quédate quieto. Mira, Daniela aparece. Una estatua de luces, mira qué chulada. ¡Hala! Mira qué bonitas se ven las flores. Entonces, hacéis una pose, listos. Una, dos y le doy. Tres. Una, dos y tres.
Una, dos y tres. Una, dos y tres. I don't know what to do. Sí, rebota de la piscina a la pared. Te han electrocutado. Mateo, apunta aquí al objetivo. Más arriba, al objetivo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, madre! Mira cómo se ve. ¡Wow! ¡Toodles! Me voy a dormir. ¡Toodles! ¡Adiós! ¡Copunca! Eso no es buenas noches. Eso es gracias. Sabadica. Ah, mira, se quédate quieto, quédate quieto. Se ve el rayo, mira cómo mola. Venga, a la cama. A la cama. Te voy a cortar el cuello, mami. Shh, a la cama. A la cama, Mate.